Tenéis tres sobres, escoger uno. Este. Recordar que el azul es actualidad, naranja deportes y rosa cultura. Y os ha tocado actualidad. ¿Vais bien de actualidad? Muy bien. A ver. Empezamos el concurso. Mucha suerte. ¿Quién es el ministro de Justicia de España? No sabemos quién es. Voy a decir, por lo tanto, el de economía que es Guindos, pero no sé qué. ¿Cuál es? El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Deportes. ¿Cómo se llama la familia más malvada de la serie Juego de Tronos? Yo lo veo. Yo no. La más malvada. Hombre, la más malvada son los Lannister. Correcto. ¿Quién es el ministro de Economía? Mira, es la primera. De Guindos, ¿no? Perfecto, Luis de Guindos. ¿Qué petrolera española ha sido expropiada recientemente en Argentina? Repsol. Fantástico, Repsol. Es mal que tengo a Víctor aquí al lado porque... Mal. ¿Cómo se llamaba el astronauta que murió el pasado mes de agosto y que fue el primero en pisar la Luna? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Perfecto. Este año ha muerto Steve Jobs. ¿Fundador de qué famosa empresa? Mira tú, porque yo no soy de estos. ¿Sí? Apple. Correcto, Apple. ¿Cómo se llama el líder español de la oposición? Rubalcaba. Rubalcaba, perfecto. El malo de la última película de James Bond es español. ¿De quién se trata? Bardem, correcto. En 2012, la lista de los más ricos del mundo tiene un español entre los 10 primeros. ¿Quién es? Michel de Zara. Amancio Ortega. Correcto. ¿Cómo se llama el primer ministro del Reino Unido? Es como el de Titanic. Se llama Cameron, ¿no? Correcto, David Cameron. Víctor, Marcelinho, hemos llegado al final del concurso. 9 de 10, un 90% de efectividad. Felicidades. Bueno, por Víctor, ¿no? Si no, nos quedaremos en el 30 o así. No, por su número. Hemos hecho 9 por su número, ¿ves? 9.
Quedan 3 jornadas para concluir la primera vuelta y el CAI Zaragoza sexto está en una posición privilegiada para disputar la Copa del Rey. Real Madrid y Caja Laboral ya tienen el billete para la cita de Vitoria. Con 10 triunfos, Valencia, Bilbao y Gran Canaria están virtualmente clasificados. Las 3 plazas que restan se las juegan 6 equipos con un solo triunfo de diferencia. Dato importante a tener en cuenta. En caso de empate a victorias, el equipo con mejor averaz general será el beneficiado. Normativa que favorece al CAI Zaragoza. Las 8 victorias tienen más valor unidas al más 73 de averaz. Unicaja con el mismo número de triunfos es séptimo al encontrarse con más 44. Cierran los puestos de Copa tras el triunfo de ayer el Obradoiro, con un partido más, con 8 triunfos, pero con un mal averaz. Le siguen con 7 Fútbol Club Barcelona, Estudiantes y Juventud. Este es el calendario que le resta al CAI Zaragoza. 2 partidos en casa ante Bilbao y Fuenlabrada para cerrar la primera vuelta en Valladolid. Además, se da la circunstancia que en la última jornada hay enfrentamientos directos. Estudiantes recibe al Fútbol Club Barcelona y Juventud al Obradoiro, por lo que solo 2 de ellos pueden sumar, algo que favorece las cábalas del CAI Zaragoza. Si el CAI pierde hoy, seguirá dependiendo de sí mismo y tiene opciones incluso perdiendo los 3 partidos. Ganando 1, estará en Vitoria, siempre que no se produzca un vuelco poco probable en los averaz o 3 equipos alcancen la cifra de 10 triunfos. Si el CAI gana 2 partidos, solamente se quedará fuera si 3 conjuntos llegan a los 3 triunfos y los 3 lo superan en el averaz, casi imposible. Si el CAI Zaragoza gana los 3 partidos, estará sí o sí por primera vez en su historia en una fase final de la Copa del Rey. El Obradoiro se mantiene en la lucha por la Copa tras su victoria de ayer en casa ante el Lagunaro por 71-60. Los gallegos se impusieron gracias a una gran defensa, sobre todo en el tercer cuarto en el que consiguieron que los vascos solo anotaran 4 puntos. Andrés Rodríguez, con 9 puntos y 9 asistencias, lideró a un equipo en el que también brillaron Hummel y Pumpla. Obradoiro es octavo con las mismas victorias que el CAI Zaragoza y el Unicaja, pero con una derrota más, mientras que Lagunaro sigue colista con solo 2 triunfos. Los mismos que sigue teniendo Manresa tras su derrota de ayer en Canarias por 81-78. Los locales sumaron su 5ª victoria de la temporada gracias a un inmenso Jackim Donaldson, que anotó 22 puntos y capturó 18 rebotes para acabar con una valoración de 38. Acabar con esta lacra es posible. 200 millones de niños sufren desnutrición. Con un SMS podrán comer un día. Ayúdanos. Dona un día. Este partido lo podemos ganar. Todos contra la desnutrición infantil. Tu gesto puede salvar vidas. Luchemos todos contra la desnutrición infantil. That's okay.